Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos YouTube, ¿cómo estáis? Hoy quiero enseñaros un vídeo muy interesante, pero que para mí es muy interesante sobre timbrado, que voy a ver que tengo muchos timbrados, ¿eh? Sobre la diferenciación de timbrado verdadero y falso, ¿eh? Primero voy a enseñar los timbradillos que tengo, que los queréis ver. Mirad, estos me nacieron ayer, a ver. Lo veis, mirad, y dado de 5. ¿Lo veis ahí? No, lleva 6, perdón. 6 ahí, ahí. 6, eso lo tengo que ayudar con la papilla. Mirad que esta que tiene 2, que uno, este es un timbrillo nuevo. Mira ahí, que se ve, y estos de aquí ni los veo. A ver. Este de aquí me puso 7 de la primera postura. Y mira que tengo más timbrados, que siempre queréis ver los timbrados. Yo os enseñaré también a separarlos. No quiero extenderme mucho con el vídeo, mirad. Veis los timbrillos, son 7 hermanos que hay por aquí. Más otros pocos más que tengo. ¿Y qué me tienen que nacer? Ah, bueno, la de abajo también tiene... Bueno, ahí hay otra más con timbrado. En fin, os quiero primero... explicar este vídeo es muy interesante porque quiero que el que me esté viendo, tú que me estés viendo, cuando tú vayas a comprar un canario de canto timbrado, que sepa diferencia entre un verdadero, distinguir los verdaderos timbrados español. Y os lo voy a explicar cómo se distingue. Primero, esto es para la gente que me llama mucho, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos. Mirad, os voy a explicar, timbrado español. Hay tres grandes asociaciones, FOE, FOSBE y FE. Cada una cría este canario continuo, este en teoría es... No, canario continuo, semicontinuo y este es discontinuo. Yo no me voy a meter en cuál mejor y cuál peor, ya esto es al gusto de cada uno. Uno se cría con copia, otro sin copia, con maestro, sin maestro. A eso no voy a entrar. Pero todo... tienen algo en común, para diferenciarlo, que ya cualquiera que esté por aquí que me lo diga, a ver si llevo razón. Para diferenciar los paros verdaderos de los falsos timbrados. Es decir, primero, el estándar. Yo he visto que me han enviado fotos de canarios rojos y me dice, mira mi timbrado rojo. Primero, el estándar del timbrado te dice, perdón, que cualquier pájaro vale como timbrado fenotípicamente, menos los rojos y los rizados. Los que tienen cobre de todo, esos no son timbrados. Es decir, un cobre no es timbrado, nunca será timbrado. Segundo, los rizados tampoco son, serían descalificados. Y voy a decir una cosa, ¿y por qué son timbrados y no pueden ser roles? Por ejemplo, esto puede ser roles, son exactamente iguales. Pero ya aquí ya entramos no en el fenotipo, porque aquí distinguimos el canto del fenotipo. Los roles, os voy a decir la diferencia entre los tres paros de canto. Roles, malinois y timbrado. El roles tiene un sonido hueco, el malinois acuoso y el timbrado metálico. ¿Cómo se sabe si yo tengo un timbrado o no? Primero, os lo voy a decir. Mirad, por esto de aquí. Que esto poca gente lo enseña, mirad. Juan Francisco Burgos, planilla de pedigrí, Federación Española Canaria de Canto. Que si no sería, pues da igual. Esto es lo primero, que no tenéis, porque estos son los machos. Casi todos, algunas hembras secas puntuadas, pero son los machos. Pero mirad esto, esto de aquí. Todo. En común, no lo sé, los malinois y los que crían roles, que por favor me lo digan porque lo desconozco. Mira lo que tienen. Cada ejemplar tiene un árbol genealógico. ¿Lo ves? Genealógico, es decir, mira, esta pajarita es mía. Juan Francisco Burgos, es la 24 del 2015. Los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Este es el pedigrí. Lo podéis, esto diré, ¿me lo puedo inventar? Claro, me lo puedo inventar, pero esto no. Porque si yo no fuera venido aquí, fuera estado descalificado. Pero aquí no están descalificados, están puntuados como canario timbrado español. ¿Lo veis? Aquí está.
Canario, timbrado, español discontinuo. Y está juzgado por un juez. Y yo tengo timbrado auténtico. Ya diréis, estas son las típicas cosas que usted, vaya, que mucha gente me dice, ¿no? Dice, yo tengo timbrado patatín patata. Dice, me lo vende, el que me lo vendió dijo que era timbrado. El que me lo vendió va a concurso, el de, te la vendió con pedigrí, sin pedigrí, porque yo los que vendo son con pedigrí. Y de una, y yo estoy asociado en una asociación de canto, ¿eh? Dice, es que mi canario canta muy bien, pues si lo lleva muy bien y es continuo, y es continuo, discontinuo, o es timbrado, si es auténtico timbrado, llévalo a juiciar, a ver si te lo descalifica o no. Y así sabrás si tu timbrado es auténtico o no. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo todos los canarios, porque también tú sabes, esto puede ser Bruno, el Bruno Vale, el Verde, Canario Verde, y todo eso, que son desechos, dice, son timbrados, ¿por qué? Porque canta. Pero hay que diferenciar entre un canto y otro canto, ¿eh? De verdad, porque... porque es que está la diferencia de que lo que tú estás comprando. Te pueden vender timbrado, como digo yo, te puede, como se dice aquí vulgarmente, te puedes dar gato por liebre. Porque en teoría es lo mismo, sabe, dicen que sabe igual, pero que no es lo mismo. O como se lleva ahora, como darte como es, pues... caballo por vaca o vaca por buey, así. Así ustedes diferencian de ahí. Dice, vale, tiene pedigrí, pues tiene que tener un pedigrí que vaya a concurso y estas cosas. De verdad, si no, ya ves tú. Si no, sacar y a concurso y se acabó. Y así ustedes diferencian, ¿eh? Y además que ya os explicaré cómo separarlo y cómo todo. Ir a los concursos. ¿Sabes lo que te digo? Y cualquier duda, cualquier cosa, sin que... de la gente que diga que tenga timbrado, que hay muchos que dicen, los timbrados, que enseñen las planillas y que enseñen la, si son verdaderos. Porque mucha gente dice que tiene timbrado y no sabe ni lo que están diciendo. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, este pájaro es un mosaico. Este pájaro es un mosaico. Si yo llevo este pájaro a concursar por mosaico, va a estar descalificado. Porque no cumple el estándar de canto. El de canto es sonoro. Este es visual. Este se ve que no es mosaico. Pero el timbrado puede ser cualquiera. Este no, porque estaría descalificado. Pero así yo lo digo para ustedes. Para el que me esté viendo ahora mismo. Podéis distinguir ya de un timbrado auténtico de uno falso. Da igual la, como esté, ¿eh? La asociación que esté. Pero así todo tiene algo en común. Y creo que me lo podéis decir. En fin, espero que os guste este vídeo, para cuando tengáis que os diga tengo canarios timbrados, que lo veáis aquí, ¿vale? En este vídeo. Hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timbrados, hasta otra, amigos YouTube. Adiós.